Ya no se puede en los supermercados, porque ya en los colmados de los barrios que uno la compra. Así se lamenta Paula Ferreras, madre de dos hijos, quien asegura que debido al alto costo de los alimentos de la canasta básica, solo puede hacer sus compras en los colmados para rendir el presupuesto del que diariamente dispone. Todos los días ir a una carnicería a comprar una libra de carne, ¿de dónde la compramos? No podemos. La señora Paula, quien padece de una desviación en la columna, la cual le impide trabajar, narra que a pesar de recibir ayuda económica de sus hijos, no es suficiente y se ha visto en la obligación de sustituir algunos alimentos que antes formaban parte de su mesa. ¿Qué puedo comprar? Berenjena, malandrones, compro el huevo y el huevo está caro también. La carne está muy cara. Yo no compro casi carne. De igual manera, doña Guadalupe nos cuenta que al menos una vez al mes puede acompañar sus comidas con algún tipo de carne. Cociné unos críticos ahí de pollo, oye, por casualidad, porque no cocino pollo, porque está muy elevado. Eso no es todo el mundo que se lo come ahora. La carne, que por tradición forma parte del plato de los dominicanos, ha sido sustituida por aquellos ingredientes que por su poca demanda aún permanecen a costos asequibles. Y espagueti, molondrones, tallota quizás, berenjenita, eso es lo que más se puede comer. Oh, leche, ¿y cómo se bebe leche? Jesús, a veces una avenita hay que ligarla con algo, porque un litro no alcanza para tres, cuatro. Mientras que este sábado el presidente Abinader puntualizó que la política agrícola del país ha sido construida con el esfuerzo y la participación de los actores públicos y privados, en la cual se introdujo reformas, financiamientos y monitoreos para garantizar la alimentación de la población. El país tiene un sector avícola y porcino muy bien desarrollado y organizado, que es garantía de que la población goce de un suministro estable de carne de pollo, de huevo y de cerdo. Pese a las declaraciones del mandatario, las amas de casa claman a las autoridades que mantengan una estabilidad en los precios de los productos básicos para que las familias de escasos recursos también puedan incluirlos dentro de su presupuesto. Proconsumidor anunció este domingo que los próximos días se realizarán un operativo en todos los comercios del territorio nacional con el fin de enfrentar los altos costos de la canasta familiar. Gabriela Andújar, Noticias, SIN.